Hola a todos, mi nombre es Mike, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré cómo crear una cuenta en línea del libro de Oxford de la serie Teen2Teen. Aquí tenemos nuestro libro. Abrimos nuestro libro y en la primera parte vamos a encontrar nuestro código. Retiramos la cinta negra para poder verificar nuestro código, que en un momento lo registraremos en el sitio web. El sitio web es www.teen2teenplus.com. Ingresamos al sitio web y nos aparece esta pantalla. Vamos a utilizar la sección del lado derecho. Esto es cuando ya estemos inscritos. Entonces vamos a ir a You, a First Time User, Register, y nos aparece esta parte, ¿verdad? Los términos y las condiciones de uso. Entonces ahí tenemos eso, bajamos, pinchamos en donde dice I agree to the terms of use, que estamos de acuerdo con los términos de uso y que estamos de acuerdo. I agree. Nos pide ingresar el código que desprendimos de la cinta negra para poder colocarlo. Empezaba con S 738 523 67. Damos enter y aquí nos pide ingresar nuestra información. First name, aquí nuestro primer nombre, ¿verdad? Vamos a colocar Ale. Voy a colocar un apellido que sería prueba, ¿sí? Aquí voy a colocar un email. Es importante que esté bien escrito el correo electrónico. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos olvidar nuestra contraseña y pues podemos restablecerlo a través de nuestro correo electrónico. Ahora, si no escribimos correctamente el correo, no podremos acceder a un link que la plataforma de Teen2Teen nos enviará directamente al correo que nos suscribimos. Y no olvidemos de escribir dos veces nuestro correo y dos veces nuestra contraseña. Luego de eso le daremos en Next, que aparece en la parte de abajo, para poder pasar al siguiente punto. Seguimos avanzando y en esta parte es muy importante que nosotros seleccionemos el libro que vamos a utilizar. Si yo pincho otro libro que no estoy utilizando, después ya no puedo cambiarlo. Es lo que dicen las instrucciones, ¿verdad? Que no puedo cambiar después. Entonces selecciono el libro correcto que utilizaré. En este caso es el número 1. Luego la página me pregunta si estoy seguro y pincho que sí. Luego me aparece esta pestaña y aquí me pide el código de una clase, ¿verdad? El código de una clase. Si no tenemos el código de alguna clase porque el profesor no nos lo ha dado, entonces lo dejamos pendiente y nos vamos a la opción Skip que aparece en la parte de abajo. Y ahí me aparece mi información. Solo me aparece mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico. Me aparece el libro que estoy utilizando. Eso es todo lo que me aparece, ¿verdad? Y vamos a la parte donde dice Login, que esto tiene una validez de un año. Entonces esto expira el 15 de noviembre del 2021. Podemos pinchar sobre el libro y ya podemos empezar con nuestras actividades. Vamos a salir, log out, aceptar, y ahora vemos la siguiente parte. Colocamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y nos aparece esto. Siempre que vamos a practicar es pinchar sobre el libro y eso es todo. Eso es todo lo que podemos ver en este video. Muchas gracias y hasta pronto.